Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa, tú decides. Un nuevo paseo. Un nuevo lugar. Vuelta y media. Lunes a viernes de 17 a 20. Movistar TV te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora. Descarga la app y disfruta de las mejores series, películas y televisión. Todos los contenidos en cualquier momento. Los que somos Movistar, tenemos Movistar TV. Acá está el Chacal. Hola, ¿cómo te va? Chacalito. Juli, vamos con los recomendados de Movistar. Recordá que si sos usuario Movistar, tenés acceso a su plataforma Movistar TV y a su vez, de acuerdo a convenios y tiempos, a otras plataformas, estas que Pablo suele tenerlas todas. Y por eso vamos a arrancar ahora por una serie que se encuentra en Prime Video, serie estreno de ciencia ficción que se llama Outer Range, fuera de alcance, creada. Dirigida y protagonizada por Josh Brolin. Recién fuera de aire salió... ¿Broly como Olivia? Brolin. Salió el nombre Endgame de Avengers. Es el que hace de Thanos. Es el que hizo de... Thanos. Es el que hizo el de Bush en la... ¿Lo tenés? Sí. Josh Brolin, este grosso actor. No Country for Old Men. Bueno, sí. Muchas películas. Estamos viendo en este momento el tráiler aquí en KZO, YouTube y Twitch. ¿De qué se trata? Eres un granjero. Tiene una propiedad muy grande. Un familiar, no voy a spoilear mucho, como siempre digo, un familiar desaparecido que hace muchos meses, que la policía está buscando, el FBI está buscando, hay como un gran drama familiar. Por eso, obviamente, se percibe un clima de total tristeza. Y de repente, en su granja, encuentra, y esto es lo que estamos viendo en el tráiler, un agujero. Impecable. Impecable en uno de sus campos. Como que se posó una nave. No, eso es lo loco. Vos al principio pensás eso, pero él se acerca y no ves el fondo, ves como si fuesen gases, ¿no? ¿Viste? Cuando el gas es tan denso como que el ojo lo puede percibir. No hay agua, no ve el fondo, él tira cosas y desaparecen, mete la mano y cuando mete la mano puede ver el futuro. Muy cercano. ¿Dónde? ¿Ganamos el Mundial? Muy cercano, muy cercano. Estamos, bueno, noviembre, diciembre. Estamos hablando de horas en el futuro, horitas. Sí. No te voy a contar más de la serie, van a ser 8 episodios con un sistema de lanzamiento bastante innovador, porque fueron los 2 primeros capítulos, pasan 2 semanas, 2 capítulos, 2 semanas, 2 capítulos. Si pasa el jardinero así ahí con la máquina de cortar pasto, blumba. Sí, no va a pasar. Estamos hablando de un campo gigante, muchas hectáreas, crían vacas. Estamos hablando de una señora granja, en un lugar de Estados Unidos. Como la Mari. Sí, una señorísima granja. Bueno, y no sé bien todavía de qué va la serie, más que esto que sucede al principio y los 2 primeros capítulos. Pero estoy bastante enganchado, me gusta mucho, él me gusta mucho, se toma su tiempo. No es terror, es un thriller. Es un thriller ciencia ficción, ¿no? Acá estamos hablando que si no hay extraterrestres, hay algo hay. Hay un agujero gigante que te hace ver el futuro. Pasan cosas. La vamos a ver. Pasan cosas. Esta puede ser. No te creo que vas a ver esta serie. Bueno, puede ser. No vas a ver. A las 6 de la tarde, porque después me puede dar algo de temor, pero no vas a ver esta. Infantilona. Seguimos con Trainspotting 2. Ajá. La elegida aquí, recomendada, Trainspotting 2, que se estrenó en el año 2017, exactamente 20 años después de la primera. ¿Mismos actores? Mismos actores, mismos actores. ¿El bebé también está? Ya ha crecido. Juli. Está con el bebé de Nirvana, jugando al truco en un rincón, en una mesita. Danny Boyle volvió para la dirección, Ewan McGregor, Ewan Benner, Johnny Lee Miller y Robert Carlyle son este grupo de amigos que vuelve a juntarse y otra vez la heroína los vuelve a encontrar a ellos. Claro. Se trata de ellos, ¿no? Como algunos pudieron salir, todos menos uno, pudieron salir de ese lugar, de ese estadio de sus vidas y... Uno se quedó, pasa algo, todos vuelven, se reencuentran y la heroína los vuelve a encontrar a ellos en secuencias míticas, ¿no? Sobre esto que pregunta la película y deja en el aire, ¿qué es la vida? ¿Vale la pena? ¿Qué es el amor? ¿Vale la pena? ¿Estás para un Trainspotting de alfajores?
Ponele, y arranca grupo de amigos, compran un montón, se ponen a ver pelis, bueno, ¿cuánto nos comemos? Rehabilitación, todo. Claro, todo. Y después está la 2, donde ahí todos pudieron salir y... Y volvés a los alfajores. Todos flacos menos yo, pero lo recibo... Y entonces los alfajores de los que ven en 6, los más grandes. Y dentro de los recomendados de esta semana era imposible obviar este estreno en plataformas ahora en HBO Max de lo que fue hace menos de 2 meses en el cine. Estamos hablando de Batman. Ah, sí. La nueva película de Batman dirigida por Matt Reeves, protagonizada por Robert Pattinson y Zoe Kravitz. Pueden encontrar en el canal de YouTube de Urbana las entrevistas que le pude hacer a ellos, ¿se acuerdan? Claro, donde sí, tuvimos ese intercambio hace tan solo un par de meses. 4 horitas. Dura 3 horas la película. Un viaje a Rosario. Es una peli policial detectivesca 100% con Batman ahí en el medio. Te puede gustar mucho o podés odiarla. Yo, me parece que no hay término medio con este film. A mí me gusta mucho. No es que me gusta mucho por ser Batman, sí, porque no todas las películas. Pero te das cuenta que pasan 3 horas o decís, wow. Te das cuenta que pasan 3 horas. Ah, ok. Te das cuenta que pasan 3 horas. Sí. Está muy bien planteada. ¿Vos la viste, Pablito? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la quise ver con Benito y Benito, aparentemente los pibes ahora vienen con deseo propio. A ver. No te puedo creer. Sí, pero no saben que lo hicimos nosotros. Que yo le dije, vos no pagaste ni un peso la hipoteca, hermano. Se lo dije así. Y me está diciendo que no querés ir a ver Batman. Y ahora que está en el hogar, la vas me a dijo, ¿la vas ya a va a salir. No, tengo el conflicto que te planteé el otro día, que es, a mí me gustan los superhéroes, sí, sí, claro, miro mucho y qué sé yo. Ahora, cuando la hace un poco más seria. Está seria, 100%. Y ellos siguen disfrazados. Hay un poco, no te termino de comprar el acuerdo espectador. La suspensión del verosímil. Lo explica muy bien. Porque digo, claro. Están diciendo, hay un problema con la vida, pero tenés orejita de vampiro, hermano. Sí, 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 total. Tenés razón, Pablo. A mí me cuesta un poco eso. Lamento si el mismo que te Batman cueste. Se está agarrando tortazos. Lamento aparece que... Spider-Man, sí, tiene unas telarañas y qué sé yo, que son, bueno, Marvel y sí, todo sí, junto. Digo, lamento que no puedas entrar en ese código. No ¿sabes? Sé, la voy a averiguar. Lo lamento, lamento muchísimo que no puedas disfrutar la vida. No, sí la disfruta. No, pero... no la disfruta. Es como no, es la disfruta. Un sí, bueno, Batman psicológico. Y me está disfrazada. Y bueno, y sí, es parte del problema. Pero haceme la de civil, hacé la de civil. Vos hiciste la entrevista, ¿te atendió de Batman en el Zoom no, o te atendió de persona? Entrevisté al actor, no al personaje. ¿Sabés? No es lo mismo. Y bueno, sí. No es lo mismo. Es raro. Bueno, aprende a disfrutar la vida. Y aparte, si realmente estamos, la hacemos real, la hacemos más real, si sí, se quiere, a todo este conflicto, no te para las balas el traje. Bueno, pero suspensión de verosímil, está ahí, que desarrolló una tecnología tan grosa que las balas, como sucede en algunas tecnologías militares, rebotan. El tema es que si tiene que estar recordando el pacto todo el tiempo, es cuando decís luchá, luchá, luchá por la pareja, tenés que luchar tanto, dale. ¿Quieren que les resuma? Hermano, date cuenta, hermano. ¿Le resumo en 2 líneas de qué se trata la película? Sí. Este es el año 2 de Batman, o sea, Batman en este universo ya existe hace un año. Lo que no pudo hacer el director, digamos, porque la podías hacer de 1 hora 40. No, ya existe hace un año y hay un asesino. Un asesino en serie, la película está basada en parte en lo que fue Zodíaco, el asesino del Zodíaco. Seriecino se podría llamar, el asesino en serie. Que va matando a figuras muy relevantes de la política ahí en Gotham City. Oh. Y es Batman forjando una alianza con Catwoman, con Gatúbela, para resolver ese misterio y encontrar al asesino. Yo tengo un personaje para que hagamos que sea Batman. Batman. Pero Bad, de malo. De malo. Entonces vos te vas a sentar, te corre la silla, excelente, vas a tomar un poquito y te pega atrás en el vaso para que te chorree. No es querible ese personaje. No, es un Batman de la gente. Bien. Podría ser, ser Pablo. Actualmente Pablo. Te pone un precinto a la mochila de una columna. Hace rato que no vuelve. Ese de banco, que yo esté todo fajado. Claro. En un catsuit. Batman sos. En un calzoncillo arriba, porque soy Batman. Claro. Le pones sal al mate de Nacho Sosa. Ese Batman. Es los giles que están ahí atrás. Ojo, Se viene una... Hey. Hace algo acá. Vamos a alguna de estas vamos a ver, Chacal. No te creo, pero dale. ¿Sabías que con Club Movistar ya podés participar por una de las órdenes de compra por 50.000 pesos para usar en Carrefour? Podés olvidarte de comprar algo, pero de este concurso seguro que no. Entra en club.movistar.com.ar y anotate, los que somos Movistar, tenemos más. Movistar TV te acercó todas las novedades de las mejores series y películas con Matías Lertora. Disfrútalo siempre, estés donde estés. Televisión en todos tus dispositivos. Los que somos Movistar, tenemos Movistar TV.